señores, señores. Regálenle el aplauso a la soberana, regálenle el aplauso. Bueno, Melissa Valentina Aguilar Guillén. Démosle otro fuerte aplauso, Oígame, yo creo que sí somos parientes. Yo creo que sí. Sí. Lo único que yo soy de su chitoto. Tenemos calidad de diputado en Chalatenango. Y es mi compa, mi amigo, Saúl Macía. Así que brindémosle otro fuerte aplauso a nuestro diputado en Chalatenango. Bueno, hoy sí ya estamos completos, ¿no, Efraín? Vamos a cederle el espacio. Aquí me siento en familia y espero que ustedes disfruten la fiesta tanto como nosotros lo estamos disfrutando. Ayer mencionaba temas importantes como la pavimentación de la calle que se está haciendo este tramo, la reparación de otras, de otros tramos como por ejemplo este que se ha gestionado. Y no vamos a parar, no vamos a descansar de trabajar por ustedes, por su seguridad, por la educación, por la salud. Así que espero que disfruten y los que han venido de Estados Unidos, espero también que se lleven un recuerdo diferente del país, de un país distinto que estamos construyendo. Muchas gracias. Que nos estamos llevando acá como acá junto con el Comité de Ganaderos de las Peñas, tratando de llevar a este evento para disfrutarlo acá con todos los amigos que nos visitan. Y te mando a agradecer también a todas las señoritas candidatas a reina que nos apoyaron en este año, pues ayer tuvimos este escrutinio. Agradecemos a cada una de todas por haber participado y felicitar acá pues a la linda señorita como es Valentina Aguilar Guillén, que nos representa como reina del Comité de Ganaderos de Cantón Las Peñas. Aquí pido un fuerte aplauso para ella. Mire qué lindo, eso merece un aplauso grandote, fuerte el aplauso. Ya ven chiquitita, habla, claro que sí. Hombre de fuerza y valor, ten por fin las plegarias que ofreciste, oh patrón Santiago. Que el que supiera tu santísima oración sería librado de patada de potro y cornada de toro. Si de allá en adelante salieron mis enemigos, con el acero de la mano serían regresados con el viento. Con dos te digo, con tres me defiendo. Bendice la misa. Es igual que el simbolito, ¿no? En el cajón del asusto, en el cubículo número uno, la manga se levanta. Se le mete por la izquierda, se le mete por la derecha, no le saca ni la tumba. ¿Qué te pareció la monta, Miguelito? Mire, torazo bastante bravío, bastante temperamental, definitivamente un torazo, un espectáculo bastante largo. Y onda, San Francisco, no aguanta el chicoteo, ese repara, esa plateada que le hace, el giro, lo deja. Aguascalientes, a los salvadoreños. Aguascalientes, municipio, compadre, cerca de Nueva Concepción. Ay, yo no salgo de eso, ya pago. Allá no, hombre. Allá de la vida no vale nada, ya vivo yo. En cualquier espacio. ¿Qué te hablará? Estos grandes vaqueros. Es hacer de la mejor manera. Vamos a ver, muchachos. Seremos un bonito espectáculo. Vamos a una ayuda. Usted en el comentario. A esto vaya comentario. Usted y cortero, chapita. Se bonito baila. Se llama el cuarto. Mira cómo sale. Chapita se lo lleva. Lo está buscando. Vamos a ver si lo lleva. Ahí va, tenemos. Ahí va. Lo sigue. Se lo lleva. Mira cómo lo hace.
falta. Sale braceando perfectamente el champion. Sale braceando perfectamente. La batalla de los posteriores. Por supuesto, se levanta para la derecha. La mano la izquierda. Lanza tomada. Y la toma. ¿Qué le pareció, Miguelito? Señores, regálenle el aplauso. Regálenle el aplauso. ¡Qué barbaridad! ¡El banco de volumen de la música, Chucky! ¡Venga, Chaguira! ¡Venga, viejo! ¡Que se vaya filmando aquí! ¡Ay, maldito, filmó! ¡Espera! ¡Ahí grita la mujer! ¡Eh! ¡Ahí grita la mujer! ¡No nos quedemos abajo nosotros, mal! ¡Un grito a los hombres! ¡Bórralo, bórralo, bórralo! ¡No me vale! ¿Qué pasa? No comes chile. No, ¿por qué? Se te siente cortada la leche, culo. Ay, amor. Mucha patilla. ¿Cómo le llaman el avión? Mira, aquí se llama el puesto de violeta, $10 la onza. Igualito al mío, ¿qué crees? Se echa la usted. Vamos a ver. Guácala ahí, la pesta. ¿Cómo llamó el suyo? Extracto de violeta, $10 la onza. El mío es marihuana y maceta, $5 el pucho, culo. ¡Vamos allá, gente! Pensado. Hay una ventanita. Sí, es cierto. Y le dije a la muchacha, es cierto que cuando la gente anda arriba uno en avión, la gente abajo te mira como que es hormiguita. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué le dijo? No seas pendejo, somos amigos, no hemos despegado, me dijo. Usted es bien bruto. ¡Qué barbaridad! Yo he trabajado. Usted ha trabajado. He caminado. También. Tu papá inteligente. Mi papá es inteligente. ¿Por qué? Ya sabía usted, bueno, no es chile. Es cierto, mi papá es bien inteligente. Yo dependo, señores, de una familia bien inteligente. Le voy a contar. Mira, mi papá está fachanchito. Ella es mi esposa. ¿Cómo? Ella es la única. En su vida. No, la única pendeja en la copa. ¡Óigame! ¡Qué bárbaro! ¿Tu papá está fachanchito? Mi papá está fachanchito. Mira, mi papá es un chanchito sin sacón, 90 libras de carne, señores. ¿De chanchito? ¿De chanchito? ¡Qué chanchito masivo, la gran chancha! Bien inteligente, mi papá. Sí. Mira, mi papá es un chanchito sin sacón, 1500 libras de chanchito. ¿De chanchito? Mire, mi papá de un chanchito así sacó Mari. 800 libras Mari. De chorizo. Le manda la de los bichos. ¿De chanchito? No, no es nada. ¿Por qué? Es más inteligente mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá con mi mamá. ¿Qué pasa? De un chorizo así. ¿Sí? Sacaron ese chanchito que me la fue. ¡Oigame! ¡Esto es que se ¡Gracias! ¡No trae un ¡Este animal se sienta! ¡La parrera! Ayer por poco se sale que pásale. Bueno, tenemos al Chivo y al Checo haciendo las últimas, haciéndole el respectivo desplante. Por supuesto, saludos a mi compa William Interiano, un gran amigo, saludo a Lancho Interiano, a Messi Interiano y a mi compa Walter Interiano. Gracias por venir a disfrutar del rodeo de las peñas. ¡Anda, Chivo! ¡Anda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Chivo! ¡Aquí se vive la adrenalina del rodeo! Los niños que no estén cerca de lo que es la barrera. Gracias a diferentes patrocinadores. Por supuesto, agradecido con el amigo por expresar lo que es el reino. Gracias a Rutilio Pineda y familia Hernández. Gracias a Asociación Agropecuaria
Reina de Los Ángeles. Hermanos lejanos de Las Peñas, muchas gracias, alcaldía, al señor Roberto Lemos y su consejo municipal. Gracias a la constancia, repuestos del Reyes y Barrio.